¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Hedon Mundo Live. Y al día de hoy tenemos nuestro 10º episodio. Sí, ya vine a trabajar, ¿me perdonas? Sí. Ah, gracias. ¿Qué tal, amigos? Yo soy el maestro Alexis Varela. Yo soy la profesora Mariana Orozco. Y el día de hoy vamos a hablar de los challenges que hemos tenido durante enero y febrero. Así es. El challenge de enero fue lanzado por la Escuela de Ciudad Victoria a cargo del maestro José Hinojosa. Vamos a ver de qué trata. Vamos a ver. Saludos a todos. Primero que nada, feliz año. Ya sé que estamos como a 15 de enero, pero como quiera, feliz año. El reto de este mes se llama el corte anual o los cortes anuales de Hedon Gomdo. Es un ejercicio que tenemos haciéndolo ya alrededor de 7 años. Todo empezó con un chistecillo que se hizo en Minnesota y ya pues mi escuela lo está haciendo cada año. Que es la primera clase del año, que en nuestro caso fue el 2 de enero. Se hace el año en número de cortes. En este caso hicimos 2020 cortes en el estadio, que es un lugar público aquí en Ciudad Victoria. Y la invitación es a que todos los que practican Hedon Gomdo se animen a hacerlo, animen a aventarse este reto, pueden hacerlo de la manera que gusten. El chiste es aguantar los 2020 cortes y hacerlos bien. ¿Para qué? Pues para que te motives este año. Quizás este año tienes metas, tienes nuevas cintas, tienes nuevos grados. Y la idea es que te motives a ser mejor, que sostengas lo que dices y sobre todo lo aguantes. ¡Saludos! Este challenge nos ayudó para ir calentando motores de cara a lo que nos espera este año a la comunidad del Hedon Gomdo en México. Va a ser un año muy movido, pero ¿cuántas escuelas creen que hayan logrado los 2020 cortes? ¡Cuatro! ¡Venga! Vamos a averiguarlo. Oye, profa, ¿y a ti cómo te fue con el challenge? La verdad todavía me duele un poquito la garganta. ¿La garganta? ¿Por qué la garganta? Pues de contarle los cortes a los alumnos. Bueno, eso fue el reto de enero, pero ¿qué tuvimos en el reto de febrero? Córtame la manzana. ¿Córtame la qué? La manzana. ¿La manzana? ¿No? No. ¿Entonces? ¿Qué te parece que nos cuente la profesora Erendira de qué trató? Ok, ¿nos va a marcar? No. ¿No? ¡Que pase la profesora Erendira! ¡Wow! Hola, profesora, bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes? Todo bien, también, gracias. Bueno, pues ya que le invocamos de no sé qué estaba haciendo, pero qué bueno que está aquí con nosotros, profesora. Tengan un poco de cuidado, nada más en eso, cuando invocan gente. Ya estamos en práctica todavía. Sí. Pero aprovechando que ya estás aquí, pues platícanos cómo fue que a Liverbird se le ocurrió el reto de córtame la manzana. Ah, bueno, después de haber realizado el reto de los 2020 cortes, dijimos, ¿y si vamos a desayunar algo? No sé, unos molletes, lo que sea. Bueno,
bueno, demasiada información, ¿verdad? Este, bueno, estando desayunando fue como, oigan, ¿y si nosotros lanzamos un nuevo reto para la comunidad de Hello Mundo Live? ¿Pero qué puede ser? Bueno, pues empezamos a buscar algunas frutas, que fue la más común, lo que siempre hacemos, la manzana. Y al final fue de, bueno, pero pues, una manzana, la lanzamos, la cortamos, pero ¿cuál va a ser el verdadero reto? Y fue cuando el profesor Josué dijo, bueno, si nos vendamos los ojos y intentamos cortar la manzana, ese puede ser un gran reto. Y en definitiva lo fue. Sí, estuvo un poco complicado. Sí, entonces así fue como surgió el reto de córtame la manzana. ¿Qué les parece si nos acompañan a ver cuando lanzaron el video? Durante los 365 días que duró enero, estuvimos pensando en un nuevo challenge para la comunidad de Hedongumdo Live. Profe, ¿recuerda este video de corte de manzana? Sí. ¿Puede mejorarlo? Nuestro reto para la comunidad de Hedongumdo Live. Manden sus videos con el hashtag Córtame la manzana. Bye. ¿Y cómo les fue? ¿Cómo nos fue? Fácil. ¿Cómo nos fue? Yo sí pude. Claro que pudimos. Vamos a ver quién nos lo logra. ¿Cumplimos el reto? Sí, lo cumplieron. Reto cumplido. Oigan, ¿y quién creen que lanza el de marzo? Pues... yo creo que el profesor... alguien no. Que le guste la primavera, no sé. No sé. ¿El maestro Diego? ¿El maestro Diego de Leones Blancos? Podríamos intentarlo. ¿Y si lo llamamos? Vamos a llamarle. Ok, lista. ¿Que yo qué? ¿Qué pasa? Perdón, porque profe, bien. Estamos teniendo dificultades con esto de invocar gente, pero vamos a practicar. Les dije que practicaran. Ok, ¿y luego? Pues aprovechando que estás por aquí, ¿por qué no pones tú el challenge de marzo? ¿Pero por qué yo? Porque te gusta la primavera. ¿Y por qué en marzo es tu cumpleaños? Bueno, ese sí es muy importante, ¿eh? Pues, ok, tengo una idea. Es más, vamos a hacerlo esta vez en diferentes escalas, ¿va? Ok. Vamos a cortar papel. ¿Con tijeras? No, es
Queda en Mundo Live, ¿verdad? Sí, llegaste a Mundo Live. Perdón, me confundí. Entonces sí, vamos a hacer escala. Primero, el básico. Después, el intermedio. Y el reto para los maestros. Venga. Bien, vamos a ver de qué se trata entonces. Hashtag Paper Killer. Gatito, Paper Killer. Manden sus videos. Y bueno, quisiéramos agradecer a la profesora Erendira, al maestro Diego, por estar aquí con nosotros, muy en contra de su voluntad. Y bueno, si les gustó el video, por favor dejen aquí abajo sus comentarios. Suscríbanse a nuestras redes sociales. Píquenle la campanita. Y denle corte al centro al botón de like. Y bueno, no olviden, amigos, que si algo nos han enseñado las películas, es que el saber usar una espada es muy importante en un apocalipsis. Para la lada. ¿Y ahora qué? No sé, pues ya nos dejaron aquí, no sé ni dónde estamos. Prof, ¿quieres que te dé una ventana a tu casa? Por favor, sí. ¡Vámonos! ¿Yo qué? Profa, tú no te preocupes porque me gustaría invitarte a que te quedes con nosotros y grabar un especial de mujeres. ¡Ay, claro que sí! Sí, no se lo pierdan. Este domingo.